Estamos llegando al área donde estuvimos la última vez que quemamos la roca y la piedra donde estaban los duendes. Aquí venimos llegando al área ahorita, el área paranormal. Aclaro, esta es la última vez que vamos a estar en esta área. Ya no vamos a volver aquí por todos los sucesos que han pasado. Todo lo paranormal, que no sabemos qué hay en realidad en esta zona, qué existe en esta zona. Ahorita, como ustedes ya saben ahí, con el en vivo que hicimos, aquí me acompaña este Hugo. Y vamos, lo que vamos a hacer ahorita nada más, vamos a pegar una escarbada. Ahora no quiso venir este Margarito. No quiso venir. Y vamos a pegar una escarbadita nomás y ya nos vamos a retirar de esta área. Así que, pues, ahí les encargo, por favor. Ya si nos vuelven a decir que vengamos a esta área y nos están diciendo, pues, ya no vamos a volver aquí de todas maneras. Ya, como les dije, existen otras casas abandonadas donde han pasado sucesos paranormales o eso. Podemos ir si pasa algo bueno y si no, pues, también. Ahorita lo importante aquí nada más es ver qué pasó ahí en el estallido este de la vez pasada. Duramos como 15 días sin venir. ¿Cuánto hace que hicimos? Como 2 semanas y media. 2 semanas y media. Aquí se mira todo ahorita, como siempre, muy calmado. Pero yo creo que nosotros somos los que, pues, despertamos todo lo que hay aquí. Haciendo un vientecito medio tenebroso. De repente zumba el viento, de repente se va, remolinos. ¿Qué se mira? Y apenas alcanzamos a llegar ahorita. Como ustedes ya saben, siempre para llegar aquí caminamos 3 horas y media. Y apenas alcanzamos a llegar ahorita en la noche. Yo no quería llegar en la noche. No queríamos llegar a esta hora. Pero pues, ni modo, tuvimos otras cosas que hacer y se nos fue el tiempo. Y vamos a aprovechar ahorita que andamos acá en esta área para ir a pegar una escarbada y a retirarnos de aquí, como les dije. Así que, pues que sea lo que sea ya. Sí, ya estamos. Terminar todo esto. Ya para terminar aquí ya. Adiós a esta área, porque como ustedes saben es difícil, está lejos, estamos a 3 horas. Los gastos que se hacen para llegar aquí, lo que nos ha pasado aquí. Y hay los que han visto ahí a mi compa Hugo, los que los fans ahí que ahora que anduvimos por allá en California y lo miraron, ahí está la prueba de ellos ahí. Ahí está, trae la cicatriz marcada, mi compa. Pero bueno, vamos a dejar eso atrás y ahorita lo que queremos es salir de esto, porque todavía tenemos que regresar atrás. Así que, vámonos. Ni modo, pues a darle para adelante a ver qué pasa. Pero vámonos, pues. Se siente, la verdad que aquí se siente una inseguridad. Ya cuando uno viene llegando al área, no sé si será por todo lo que nos ha pasado, pero se siente inseguridad, se siente que algo va a pasar, se siente que alguien te está viendo, ¿verdad que sí? Se siente que alguien te está viendo, que te está escuchando. Nos están viendo. Que alguien te sigue atrás. Vas caminando y sientes que pisan atrás, que alguien viene atrás y volteas y no ves nada. Hay otras cosas que no han salido aquí en la grabación. Cuando estamos parados ahí abajo en la montañita que ruedan piedras de arriba, eso no se escucha. Y otras cosas que no salen en la grabación ni en el audio. Incluso a 5 o 6 metros hemos escuchado ruidos o fuertes, algo paranormal. Pero en el audio no los capta, el audio no los capta y nosotros sí. Y hay otras cosas que capta
La grabación capta el audio y nosotros aquí no nos damos cuenta hasta que vamos y editamos el video. O me dicen, ¿sabes qué, viejón? Capté esto, mira esta imagen, mira esto. Y muchas de las veces, la verdad, yo no las he visto. No las miro yo ni en la, muchas veces ni en la edición. Y son ustedes los que me dicen de esto. ¿Oíste? ¿Quién sabe? Todo esto va a quedar en un misterio. Todo esto va a quedar así. Creo que nunca, nunca vamos a saber qué fue lo que pasó aquí en esta área, qué hay en esta área, por qué pasa esto, qué hay debajo de las piedras. Es algo paranormal, son duendes, son... No sé, hay tantas versiones de ustedes mismos que me dicen que son duendes, otros que es algo paranormal, que no, duendes no son. Yo la verdad no tengo mucho que decirles, no tengo mucho que decirles. Ahí se los dejo a ustedes la opinión. Porque sí es demasiado, ¿no? Todo esto, pues, de que oímos, que vemos y que todo esto. Y... Es que la verdad, cada vez que venimos aquí, algo tiene que pasar. Y yo había dicho que ya no volvería de noche. Pero como ustedes han estado insistiendo en que vengamos a esta área a escarbar, pues ahorita vamos a pegar una escarbada y nos vamos de aquí ya. Vamos a seguirle, compa Hugo. Vamos. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno, vamos a seguir. Cerra los ojos. Ya le di la luz. Aquí llegando. Mire. A ver si alcanzo a captar. Arriba. Ahí. Alguien va subiendo acá arriba. Ahí se va. Mira, fíjense bien, ¿eh? A ver si alcanzo a agarrarlo. Ahí está, mira, ahí está. Ahí está. ¿Eh? ¿Viste? Hijo de su madre. ¿Sabes qué? Nos sintieron y van para arriba. Hey. Apaga la luz un ratito. Fíjate bien, ¿eh? Voy a prender la luz ahorita, le voy a hablar y voy a prender la luz. ¿Viste? Sí. Va para arriba. Sí. Allá va, miras. Oye. ¿Eh? Sí. Apaga la luz, es un perro. Anda gente aquí. Anda gente ahí. Sí, espérame. Voy. Aquí vamos llegando a... Ya nos quedan como 100 metros. Y hay dos perros, van dos perros aquí. Uy, están ladrando. Hay gente aquí en el área, hay gente. Hoy. Anda gente aquí en el área. A escasos metros de la piedra. La luz que miramos de los ojos brillar son los perros. Sí. Ahí están ladrando otra vez. Pero sí, ¿cómo que están? Deja para la cámara un rato. Allá va la luz, ¿lo mira? Sí, allá va. Allá va, salió de atrás de la piedra este vato. Están escarbando de seguro. ¿Oíste la pala? Sí, allá va. Lleva la pala. Oh, espérame.
cosa, prendió la luz. Mira, aquí va uno, aquí va el de la batería. ¿Lo seguimos? No, espérate, ¿por qué pueden traer arma? ¿Seguimos el de arriba? No, espérate, no. Pueden andar armados, el otro se fue para aquel lado. El otro fue para la izquierda. Okay. ¿Qué hacemos? No hagas confianza para allá. Okay. Vamos a darle una hora, para esperar que se vayan para aquel lado. Van a atravesar el cerro, para allá, para aquel lado, la montaña. Sí, porque ya saben que estamos aquí. Sí, estaban escarbando aquí. Sí. Ya pasó una hora. Cuando veníamos llegando aquí, salió corriendo una persona con batería para arriba del cerro. De aquí se oía la pala. Y otro salió para el otro lado, pero por abajo del cerro. Vamos arrimando, ya estamos cerquita aquí. Como unos 30 metros de la piedra. Vamos a ir a chequear la piedra, vamos a ir a chequear una. Y luego vamos a ir a la otra que está allá. Hugo quería ir atrás de él, pero no sabemos si están armados. Y cómo llegaron aquí, porque pues, allá donde entramos nosotros no había nadie. Vamos a ir a ver ahí. Aquí, a ver, en esta piedra. Esta es la piedra que quemamos, aquí no se mira nada. La piedra que quemamos nosotros. Mira el garrote aquí donde. El garrote que le pegaron aquí a Hugo. Miren cómo quedó el palo. Ahí lo tiraron doblado. Ahí. Mira. Mira este palo que está aquí, Hugo, no estaba. Aquí no. Este no estaba aquí. No escarbaron aquí, no, ¿verdad? Miren cómo quedó aquí. Uy. Vamos a la otra piedra. Aquí la otra piedra. Yo te juro que a nadie le di la coordenada de aquí. ¿Y qué pasó? Mira. Un cuchillo viejo. Balas. Mira, balas aquí. Hay monedas ahí. Mira, monedas mexicanas. $1,950. Mira, aquí está otra, mira. 5 centavos. 1927. Uh-huh. Moneda mexicana. Estos canijos. Moneda mexicana. ¿Qué pasaría aquí? Entonces, ahorita que salieron corriendo apenas, estaban escarbando, ¿qué? Apenas, sí. Y ese hoyo está más hondo porque es que estaban escarbe. Pero balas, sacaron también balas, mira. Mira, una hebilla de cinto. Mira, rameada, está rameada. Mira, se mira. Está rameada, mira, con flores. Mira. ¿Y todo esto qué es? Lo sacaron de aquí, yo creo. Sí. Pero son pura bala, ¿por qué están escondidas aquí? Mira. A ver, siguen escarbando. Mira. Ahí se mira algo más, viejo. No, siguen escarbando ahí. Mira. Mira. 1900.
1935. 20 centavos mexicanos también. ¿Qué explicación es esto? Mira. ¡Puta! 1943. Mira. Deja escarbarle de lejos. Aquí con la pala, mira. Sí. No, es que nos oyeron y salieron corriendo. No te abusaba, no va a pasar lo mismo la vez pasada. Vamos, Ahí sí mira algo, viejo. Ahí sí mira algo. ¿Qué es? 1948. ¿Sabes qué? Se llevaron lo demás. Ay. Sacaron más. Mira. Mira, ahí está otra. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Pufa! ¡Pufa! Esto es plata. Es plata. No le alcanza a ver la fecha a este. Una moneda de plata esa. Y escarbaron varios hoyos estos amigos. Mira. ¿Qué es? Este no sé de dónde será. Tiene un indio, mira. Mira. Tiene un indio. Sí. No tiene fecha, ¿verdad? 1915. Vale más. No voy a explotar algo, hijo. ¿Eh? No voy a explotar algo por otra vez. Ustedes cavaron más, ¿verdad? Sí. Mira, Esto está quemado, mira. Sí. Entonces estos vatos corrieron. ¿Se llevarían algo? ¿Eh? ¿Se llevarían algo? No, sí sacaron algo. Ahí van las huellas. Ahí van para arriba. Aquí va corriendo, mira. Aquí va donde van corriendo. Ahí van para arriba. ¿Se mira ahí? Sí. Mira. Acá van corriendo. Espérame. Aquí, mira. Mira. ¡Wow! ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Oro! ¿Sí es una moneda de oro, compa. ¡Puta madre! ¿A poco sí, viejo? ¡Hugo! Van... Me la van regando. Van tirando, yo creo, por donde los corretió. ¡Oro! Es lo que estaba aquí, lo que me habían dicho el otro día. Eso es, viejo. Eso estaba ahí. Y estos de seguro se alcanzaron a llevar lo que había más. Se lo llevaron, Hugo. Se lo llevaron. Se lo llevaron, hijo. ¡Hey! Madre. Hijo de su chinga. Tráete el rifle, déjame ir a... ¿Sabes qué? Sacaron todo de aquí, sacaron. Había por eso estuvieron escarbando había... más, porque sacaron todo lo de aquí. Había bastante. Bastante había esto. 1890, con 1890, moneda mexicana de oro. Pero la casualidad que cuando llegamos, iban corriendo y estaban escarbando y escuché las palas cuando te dije de allá. Sí. Eso era. Y se escuchaba a los lejicitos. Déjame seguir escarbando. A ver. Ey, mira, compa. Eso. Se me acabaron las baterías. ¿La pila? Sí. Su madre, déjame escarbar aquí. Déjame seguir escarbando a ver si... Si alcanzamos a sacar todo.
Te cuido, viejo, aquí tengo el rifle. Se alcanza a ver la luz todavía, mira. Mira, allá arriba del cerro, mira. Arriba, arriba, mira la mera punta, ¿lo ves? Es que uno se ha chingado, viejo. Y ni modo, y la vuelta para el otro lado. Ya nos alcanzamos ya. Mira, allá va la luz, mira, allá va la luz, mira. Se va yendo rápido, pero mira qué tan rápido van corriendo arriba. Mira, 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 mira. Está muy ligero eso. Sí. Y acaba el otro, mira, ahí se... ¿Dónde? Ya se detuvo, mire. ¡Hey! ¡Hey! Apaga la luz, apaga la luz. Apaga la luz, apaga la luz, apaga la luz. ¿Está bien? Sí. ¿Está bien? Vámonos. El rifle, el rifle. Vámonos. El rifle, el rifle. Vámonos. La moneda, tráete la otra moneda, tráete la otra moneda. Tráete las otras que están aquí. Rápido, apúrate, 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 Hugo. Tráete esa madre para acá, pechala, tráete esa para acá. Dale, 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 dale. Ay, hijos. Ahí está, ahí está. La se te quedó ahí, quítatela. Vámonos, vamos a continuarle porque... Quítatela, si te quedó en la caseta, quítatela. Si va saliendo de aquí, ya no hay más. Vámonos, vámonos. Pero vamos a salir bien aquí ahorita. Ya. Agua, aguas, aguas. Va llevándote todas las joyas tú. Espérame, espérame, Hugo, espérame, espérame. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Cómo se pega? Córrele para salir de aquí ahorita. Si te gustan mis videos, da like, suscríbete y comparte, y seguiremos juntos siendo parte de estas exploraciones y aventuras. Gracias.